Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de sociales. Bienvenidos. Buenas noches, dicen. Alexandra, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Rosita, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la clase de ciencias sociales. Y como es de costumbre, ustedes van a observar ya en sus pantallas el formato para recursos de aprendizaje correspondientes a la asignatura de ciencias sociales. Estamos en la unidad número 9, América Latina en el nuevo siglo, con el tema número 2, que es la consolidación del capitalismo, cambios productivos producidos por la ciencia en los siglos XVII y XVIII y el desarrollo técnico. Esos son los temas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes también ahí el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones correspondientes a esta tarea, lo que tienen que hacer para esta semana. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 9, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, responda a las siguientes preguntas. Dice, la primera, ¿hubiera sido posible el desarrollo de los siglos XVII y XVIII con un pensamiento distinto? Eso prácticamente es un análisis que ustedes lo van a hacer propio, basados obviamente después de la lectura que ustedes tengan del material de apoyo. El siguiente dice, ¿el desarrollo económico actual sería posible sin los avances de la técnica, de la ciencia, de la tecnología? ¿Sería posible que el desarrollo económico sí se hubiese podido desarrollar sin el apoyo de esta parte fundamental? Ustedes tienen que contestar. Y la última dice, ¿tiene alguna relación el desarrollo técnico de los siglos XVII y XVIII con la industrialización actual? Igual vamos a ver todo ese tema en función de esos temas también. Vamos a analizar y vamos a ver a continuación. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, no tienen que hacer ningún otro documento. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de la tarea es fundamental, eso es obligatorio que tienen que cumplir tal y como se les determina en el apartado que ustedes tienen de su tarea. ¿Tienen ustedes las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones? Y al final tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 9 con el tema consolidación del capitalismo, cambios producidos por la ciencia en el siglo XVII y XVIII del desarrollo técnico, correspondientes a la semana 2 del 16 de octubre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 16 de octubre, la fecha límite de entregas del 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación es hasta el 5 de noviembre del 2023. Esos son los tiempos que ustedes les espera para poder entregar estas actividades, la tarea para la presente semana. Iniciamos el contenido de las actividades y como les vamos a iniciar con la explicación correspondiente. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a ir analizando, vamos a ir viendo una serie de actividades en función de la transformación que tuvo el mundo a partir del siglo XVI, XVII y también XVIII, que fueron la parte fundamental en la cual se desarrolló todo este proceso de evolución técnica, científica, tecnológica, que nos ha permitido en la actualidad gozar de diferentes comodidades. Tales como los medios de comunicación, la radio, la televisión, el cine, que han ido evolucionando y a la par con el apego de la tecnología, hoy en día se ha diversificado y se ha multiplicado este tipo de entretenimientos. Tenemos los diferentes inventos que se han desarrollado en función de la medicina, en función de la tecnología, en función del proceso de desarrollo automotriz y otras series de eventos que han permitido mejorar la calidad de vida hasta la actualidad y obviamente que nos han permitido diversificar y aumentar nuestra productividad.
acortar tiempos, acortar distancias a través de la utilización de medios aéreos de comunicación, de traslado de personas y una serie de cosas más que nos ha permitido mejorar los tiempos de respuesta cuando se requiere de traslados de personas y también de mercancías. Entonces vamos a ver la transformación del mundo durante los siglos XVI y XVII. No solo América se transformó con el descubrimiento y la conquista, Europa también se modificó. Por primera vez los europeos tenían una imagen completa del mundo y alcanzaron en poco tiempo una posición de reponderación política y militar. Por ello impusieron su cultura, gobierno, religión y costumbres en las regiones que conquistaron y colonizaron. Además de esto, este tipo de proceso, este tipo de evolución que también se dio, trajeron otros tipos de cambios, otros tipos de visión, tales como la extracción de los recursos de América aportó al crecimiento económico global, la población europea se incrementó, obviamente con todo lo que se llevaron de aquí, obviamente que debían haber hecho eso y mucho más. El excedente poblacional migró fuera de Europa, se desarrollaron la astronomía, la geografía y la botánica, y por último el control de los nuevos territorios desató guerras y disputas entre las potencias europeas. Eso fueron las características en cuanto a este proceso de evolución también que se dio tanto de América, el descubrimiento de América, y también lo que América también aportó al fortalecimiento económico de Europa en su debido momento. En cuanto a la consolidación del capitalismo, se creó un sistema atlántico de intercambio de mercancía entre las potencias colonizadoras. Portugal se encargó del tráfico de personas esclavizadas desde África a las colonias americanas, de donde se extraían la materia prima que eran llevadas a Europa para la manufactura y su posterior reventa a las colonias y su intercambio por africanos esclavizados. Prácticamente el proceso de esclavización en esta época, en estos siglos, estaba totalmente establecida, estaba fundamentada. Y de esa manera, obviamente, se desarrollaron una serie de crímenes de lesa humanidad, especialmente contra los afros, que fueron extraídos desde su forma de vida, desde su hábitat, hacia diferentes sectores y también los trajeron acá a América Latina y obviamente llegaron en calidad de esclavos. Obviamente propendieron acá también todos los procesos de esclavitud, todos estos imperios europeos que en la actualidad poco a poco han ido ya desapareciendo en cuanto a su hegemonía. A continuación vamos a ver, así comenzó un intercambio global por medios del cual productos originarios de varias regiones se trasladaron a distintos continentes y comenzaron también a producirse intensamente en tierras lejanas. Ejemplo de ellos, por ejemplo, el café, el azúcar, el arroz traídos de Asia y el cacao originarios de América que se llevó hacia África. Entonces hubo un intercambio también en relación a la producción agrícola. Hubo un proceso, se podría determinar como un proceso de mestizaje agrícola, porque muchos de los productos que se daban aquí en América Latina y eran nativos propios de ese sector fueron también trasladados hacia Europa y obviamente productos de Europa también fueron traídos hacia acá. Entonces sabemos, por ejemplo, que el café, el azúcar y el arroz obviamente no son productos nativos de América Latina, son traídos desde otro continente, por ejemplo, el arroz es de origen asiático. Entonces hay una serie de procesos que también se desarrollaron justamente por este amplio proceso de conquistas que llevaban a cabo todos los imperios, los españoles, los portugueses, los franceses, los ingleses, todos las diferentes colonias que fueron desarrollando a nivel global. Ese intercambio global en relación a los productos tuvo dos efectos importantes. En primer lugar, se consolidó el capitalismo, una forma bastante compleja y no beneficiosa para las personas de niveles sociales y medios hacia abajo. Los metales preciosos, el aumento de la producción y la riqueza permitieron que el capitalismo se desarrollara dentro de la variante del mercantilismo comercial. El segundo efecto fue que la introducción de productos de plantación, tales como el azúcar y el café, requirió el traslado a América de población africana esclavizada,
para que reemplazara a la población nativa que había decrecido. Y mucha de esta población nativa que había decrecido no es que por las diferentes batallas, por los diferentes procesos de enfrentamientos bélicos perecieron. La mayoría de estas personas, de los nativos propios de nuestro continente, ya habíamos visto en temas anteriores, ellos perecieron por enfermedades, por pandemias prácticamente que se desarrollaron. Enfermedades nuevas para la población, tales como la viruela, que prácticamente eliminó a gran cantidad de población. Obviamente los nativos no tenían el antídoto adecuado para tratar esta enfermedad, los europeos ya tenían conocimiento de esta enfermedad, pero acá en suelo americano esa fue una enfermedad nueva. Y eso obviamente es sumado prácticamente al descuido, podría decirse de esa manera, de los españoles permitieron que muchos de los campesinos perecieran con este tipo de enfermedad. En cuanto a los cambios producidos por la ciencia durante los siglos XVII y XVIII, el siglo XVII estuvo caracterizado por el resurgimiento de las ciencias experimentales. Eso significa que los fenómenos naturales ya no se explicaban a partir de los criterios antiguos o por la intervención divina, sino que se hizo uso de la razón, la observación y la experimentación. Y empezamos a ver el método científico. Ya empezamos a tener un criterio científico, a tener un razonamiento, ya no basarnos en predicciones, ya no basarnos en conceptos teológicos, sino prácticamente ya observábamos ya la información a través de un proceso de razonamiento. Aparecieron así dos métodos opuestos para explicar el mundo y su funcionamiento. El primero, el racionalismo. El racionalismo es la postura intelectual que explica los fenómenos a través de la deducción lógica, parte de las ideas. Recordemos, por ejemplo, que hace tiempos nuestros nativos propios del territorio americano, ellos, por ejemplo, adoraban a los montes, tenían miedo y decían que eran los dioses, por ejemplo, a los fenómenos naturales, tales como terremotos, tales como descargas eléctricas, lo que nosotros llamamos rayos. Entonces, el racionalismo que hizo fue la postura que fue explicando todos esos fenómenos a través de la deducción lógica. ¿Por qué suceden los terremotos? Se dio un proceso de investigación, ya sabemos que las placas tectónicas están unas sobre otras, siempre friccionándose por efectos de la fuerza centrífuga que tiene el planeta, y al ceder una de ellas produce estos movimientos telúricos. ¿Cómo se producen los rayos? No, los rayos, las descargas eléctricas no son castigos divinos, no son enviados por un dios o por los dioses como ellos creían, sino prácticamente son descargas eléctricas al obviamente las nubes estar cargadas de protones, tanto positivos como negativos. Esto propende a la generación de todas estas descargas eléctricas. Eso en cuanto al racionalismo, pero también se aplicó el empirismo. El empirismo en este caso es la postura que se basa en los sentidos y la experimentación. Dio origen al método científico moderno basado en la observación y en el análisis de datos. La observación es fundamental para determinar la aplicación del empirismo. Estos dos métodos dieron como resultado el desarrollo de las ciencias como la química, la física y la anatomía y la filosofía, sobre todo la filosofía que es el amor a la ciencia. Entonces, esas están prácticamente ciencias creadas a raíz o apegadas a este concepto del empirismo. En cuanto al desarrollo técnico, entre los siglos XVII y XVIII se desarrollaron en Inglaterra innovaciones técnicas como la sustitución del barbecho. Denme apagando, por favor, un micrófono que está por ahí abierto, que les escucho que están ahí en la cocina, por favor. Denme apagando el micrófono. Les había dicho que entre el siglo XVII y XVIII se desarrollaron en Inglaterra innovaciones técnicas como la sustitución del barbecho por la rotación permanente de cultivos. También se comenzó a emplear el hierro para el arado en lugar de la madera. Después, posteriormente, se fue tecnificando, se fue mecanizando los procesos de producción también en el sector agrícola. Ya no se utilizaba bueyes para el arado, se utilizaba ya vehículos motorizados, los cuales desarrollaban de mejor manera el trabajo. En 1764, James Hargreaves
inventó la hiladora, la spinning jenny, a la que más tarde le añadieron energía hidráulica, que redujo el tiempo de producción textil manual. Ya no era a mano, sino era impulsada por aspas movidas por el agua. Además, el empleo del hierro, el gran invento que cambió el mundo fue la máquina de vapor, el conocido, el famoso tren, por James Watt durante el año 1769. Pregunta de examen ese de ahí. Como mecanismo automatizado para generar movimiento en las máquinas, especialmente los primeros, el tren fundamental. Posteriormente, a determinados automóviles que no dieron resultado, posteriormente se mecanizó, se desarrolló motores mecánicos de la combustión que permitieron el mejoramiento en relación al transporte, en relación al movimiento, a la movilidad que se le dio, en este caso, al automóvil. En cuanto a los cambios sociales y económicos, se desarrollaron también en apego a este proceso la mecanización de los procesos productivos. Esa fue una etapa fundamental, porque de a poco, obviamente, fue bueno para el empresario, fue bueno para el dueño de la fábrica, pero fue perjudicial para el trabajador, porque en el proceso de mecanización de los procesos de producción se necesitó cada día menos fuerza laboral, se necesitó menos trabajadores. Y obviamente se incrementó todos los procesos de mecanización y posteriormente la automatización en los procesos de producción. La disminución de la fuerza humana y de la producción fue fundamental dentro de estos procesos. Ya no era necesario el hombre para los procesos de producción y estaban empezando un proceso de mecanización. El incremento de la capacidad productiva fue fenomenal a relación y en apego a la mecanización de los procesos. Mientras más sistematizado, mientras más automatizado estaban los procesos, más amplia, más veloz era la producción, el incremento de la capacidad productiva. Pero así como aumentó la capacidad productiva, también aumentó la oferta y la demanda. Recordemos que en las primeras ciudades, en las primeras poblaciones del mundo donde se asentaron las grandes fábricas, donde fue el eje fundamental de la evolución de la industria, prácticamente se asentaron también gran cantidad de personas que migraban desde el campo a la ciudad. Y ellas obviamente incrementaron los habitantes en determinados sectores. Y esto generó este proceso de la oferta y la demanda. Eso quiere decir el consumismo. Cada vez las personas necesitaban consumir mucho más, más de lo que necesitaban. Entonces era necesario incrementar los procesos de producción en relación también a la automatización de los procesos de producción. Entonces cada uno de estos aspectos fue de la mano en cuanto a la evolución y transformación de la industria en aquella época. Y por último tenemos la transformación de los talleres en fábricas. Los talleres, los pequeños talleres, posteriormente se fusionaron o hicieron quebrar a los pequeños talleres y obviamente esto les permitió consolidar las fábricas. Esto fue inaudito, esto fue irrisorio, puesto que los pequeños talleres de costura y de otras actividades que se iban desarrollando en relación a la producción, les era imposible competir con la producción de fábrica. Ellos tenían tenían toda la maquinaria, tenían toda la materia prima a disposición, cosa que no sucedía con los talleres y por ende les hicieron quebrar. Y obviamente desde ahí se incrementó y se fortaleció el monopolio, siempre apegados a lo que es el capitalismo. El incremento de la demanda de materia prima, tales como el carbón para hacer funcionar las máquinas de vapor y el hierro para fabricar máquinas y herramientas, fue fundamental dentro de este desarrollo. Obviamente necesitaban más máquinas, necesitaban más materia prima, necesitaban más herramientas que obviamente permitieran incrementar todos los procesos de producción, aumentar esa capacidad de producción. Entonces, eso en cuanto a estos temas que nosotros hemos visto. Aquí nosotros podemos ver prácticamente ya en función de un trofeo, de un recuerdo, la primera máquina sistematizada, la primera hiladora de John Wall, prácticamente como prácticamente se encuentra en un museo en Europa, en Londres especialmente. En función de estos temas, nosotros vamos a ver y vamos a analizar qué es el capitalismo. Y vamos a ver en función de estas actividades en qué consiste el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Muchos hemos hablado, muchos hemos analizado, hemos escuchado en los medios de comunicación una serie de cosas sobre el capitalismo.
El capitalismo es el sistema socioeconómico imperante en Occidente. Después de la caída del feudalismo medieval y dominante del mundo entero en la actualidad del siglo XXI, es un sistema propio de las sociedades industriales burguesas, eso quiere decir de los que tienen plata, de los que tienen posibilidades. Son dos rasgos principales y definitorios, son la propiedad privada y los medios de producción. Eso es lo que impera dentro del capitalismo. Y obviamente el libre ejercicio económico, donde no exista impuestos, donde no exista un control del Estado dentro de las actividades económicas que se van desarrollando. Su nombre proviene de la idea del capital, esto es, el rol central del dinero en las relaciones de producción y de consumo. El capitalismo proviene de que propone que el dinero marque las medidas de intercambio de bienes y servicios y que sea obtenida de diferentes formas. Dentro de esto vamos a ver cuáles son, como remuneración del trabajo en el caso de los trabajadores, proveniente de rentas en el caso de los propietarios y como resultado de riesgo y la inversión en el caso de los empresarios o emprendedores, que nosotros hemos tenido mucho en esta última década. Para que todo ello sea posible, es necesario que exista la propiedad privada y que el ejercicio productivo y comercial sea libre, o sea, que cada quien invierta en lo que quiera y coseche los frutos o las pérdidas en el mercado o que el mercado le depare. En las sociedades capitalistas, por lo tanto, las relaciones de producción y trabajo y de consumo de bienes y servicios están determinadas especialmente por un sistema salarial y un sistema de precios. De esa manera, los individuos consumen lo que la cantidad de dinero que producen o que el dinero los permite. La sociedad entera funciona entonces buscando obtener un beneficio, esto es, un ingreso económico mayor a los egresos, que permita un excedente de capital con el cual consumir, vestirse y también ahorrar. En el capitalismo es central la autorregulación del mercado, que marca la relación entre la oferta y la demanda. Los productos más demandados y por ende más escasos encarecen, mientras que los menos demandados y por ende más abundantes se abaratan. Esta idea es objeto de numerosos debates. A menudo es conocido como la mano invisible del mercado. Eso quiere decir que existe un interés común atrás, atrás de todos estos procesos que va controlando el proceso de mercadeo, que va controlando la oferta y la demanda en cuanto a la compra y a la venta en relación a los precios. En cuanto a las características del capitalismo, el capitalismo puede caracterizarse de la siguiente manera. Primero, propone el capital como medida de relación económica y su obtención mediante la libertad económica y la explotación de la propiedad privada. Para ello es fundamental que esta última sea permitida y protegida por el Estado. El capitalismo es el sistema económico propio de las sociedades industriales y burguesas y su participación marcó el final del feudalismo. La burguesía, los comerciantes y más tarde los industriales reemplazó a la aristocracia, los terratenientes de ascendencia noble como la clase social dominante. Se sostiene en base a idea de oferta y demanda. Los bienes y servicios son demandados por su público consumidor y ofertados por productores. Dependiendo de cómo se dé la relación, los productos serán más o menos costosos y más o menos abundantes. En tanto, sistema, el capitalismo promueve la competencia y la recompensa del riesgo. El emprendedurismo y la innovación, la cual se tradujo durante el siglo XX en un desarrollo tecnológico desenfrenado, al mismo tiempo permite y recompensa la especulación y la usura, permitiendo la generación de ganancias a partir de la deuda, el interés y otras actividades improductivas. Pero también hay cosas bastante negativas en este proceso también de la aplicación del capitalismo. Existen o han existido distintos modelos de sistemas capitalistas, como son los siguientes. Tenemos el proteccionismo, tenemos la laissez-faire, tenemos la economía social de mercado y tenemos el capitalismo corporativo.
en relación al proteccionismo, según el cual el Estado fija aranceles y regulaciones para encarecer artificialmente los productos provenientes del extranjero y así proteger su industria y fomentar el consumo de bienes y servicios nacionales. En cuanto al laissez-faire, el francés deja hacer, que limita al máximo las intromisiones del Estado y permite la mayor cuota de libertades al mercado sin regulaciones de ningún tipo. En cuanto al económico-social de mercado, totalmente contrario al anterior, plantea que el ejercicio económico debe ser guiado y planificado por el Estado sin llegar a extremo de asfixiar a las libertades económicas fundamentales. Y por último, el capitalismo corporativo, en el cual el mercado está dominado por corporaciones jerárquicas y grandes grupos económicos que ejercen el poder y determinan los mercados. Prácticamente ellos son quienes controlan todos esos procesos. Por otro lado, el capitalismo construye una sociedad dividida de clases sociales, de acuerdo a su ingreso económico y posesión de capitales o propiedades. Dichas clases sociales son de acuerdo a la mirada marxista del capitalismo. Tenemos tres posturas o tres niveles sociales: la burguesía y la alta burguesía, la clase trabajadora y el lumpen. Vamos a ver en la primera, la burguesía y la alta burguesía. A estos están considerados los dueños de los medios de producción, tales como las fábricas, tiendas, entre otros de estamentos, o de los grandes capitales de inversión. Mientras que la clase trabajadora cuya participación en la sociedad es de vender su capacidad de trabajo, sea calificada profesional técnico o no, simplemente obrero. Y el último, el lumper, es el sector improductivo de la sociedad. Esas son las tres etapas en las cuales ha dividido el capitalismo a las clases sociales. En cuanto al origen e historia del capitalismo, vamos a ver dónde se desarrolló el capitalismo. El capitalismo no siempre ha operado de la misma forma en la que hoy lo hace. Aunque sus inicios formales datan del siglo XVI y siglo XVII, hubo importantes antecedentes en diversos momentos y lugares de la historia. Su antecedente más directo se ubica hacia el final del medioevo, a medida que surgía la sociedad feudal, una nueva clase social dominante, la burguesía, cuya actividad comercial permitía la acumulación de dinero u otros activos, mercancía y después maquinaria, lo cual es un rasgo fundamental para el surgimiento de la lógica capitalista. El origen del capitalismo estuvo fuertemente determinada por la expansión de la industria textil inglesa a partir del siglo XVII, gracias a la masificación del trabajo. En el siglo XVIII, con las primeras máquinas artesanales, comenzó el modo industrial de producción. El surgimiento de los primeros estados nacionales y la revolución industrial fueron elementos clave en la instauración en Europa de un nuevo sistema. El espíritu del capitalismo clásico de la época fue comprendido por el economista y filósofo escocés Adam Smith durante el año 1723-1790. Fue plasmado en su obra La riqueza de las naciones de 1976, de donde surgió el fundamento central del libre mercado, que aconsejaba la menor intromisión del Estado posible sobre las actividades económicas. Sus ideas fueron luego parte de la filosofía del liberalismo del siglo XIX, época que presentó el desarrollo del sistema de fábricas y el gigantesco éxodo de las regiones rurales hacia las urbanas, que este ocasionó, dando origen así a las clases obreras y proletariados que se asentaban en las ciudades. En adelante, el capitalismo sufrió enormes cambios en su modo de funcionamiento, impulsado por las ca catástrofes económicas del siglo XX y sus dos guerras mundiales. Además, la constante innovación tecnológica que marcó la segunda mitad del siglo hasta que el capitalismo se volvió global a inicios del siglo XIX. En cuanto a la crítica del capitalismo, el capitalismo ha sido duramente criticado desde dos perspectivas principales, desde el marxismo y desde la ecología.
De acuerdo al materialismo histórico propuesto por Marx, el capitalismo es un sistema de producción inherente e injusto, en el que las clases proletariadas son explotadas por la burguesía como mano de obra. A cambio, obtienen un salario que usan para consumir, entre otras cosas, los bienes que ellas mismas produjeron. O sea que el trabajo de los obreros es capitalizado por la burguesía, que trae de ellos una plusvalía y ganancia, eximiéndose así de tomar parte en el trabajo. Esta mirada, nacida en el seno de la brutal sociedad capitalista del siglo XIX, proponía que el capitalismo produciría o obviamente reproduciría la pobreza, yendo en beneficio únicamente de las clases pudientes, que necesitaban de grandes cantidades de trabajadores a quienes explotar. El capitalismo del siglo XX logró un desarrollo económico y un estado de bienestar que elevó inmediatamente los estándares de vida en Europa y en Estados Unidos, suavizando allí los efectos nocivos del capitalismo y desplazándolos hacia las naciones subdesarrolladas, creando así un mundo desigual. Además, este desarrollo se logró gracias al colonialismo y al saqueo de los recursos naturales del llamado tercer mundo, o sea, de todo lo que sucedió en el proceso de conquista en América Latina y todo el continente mismo. Por otro lado, la crítica ecológica apunta a la actividad industrial y el consumo de energía que sostiene el modelo capitalista de producción. Es inviable e insostenible en el tiempo, ya que impone un altísimo costo ecológico al planeta. El cambio climático, la contaminación ambiental y la destrucción de los ecosistemas son parte de la responsabilidad que se le achacan al modelo capitalista mundial. Entonces, son las actividades en cuanto a la parte negativa también del capitalismo. El capitalismo, socialismo y el comunismo, vamos a ver esta última etapa. Durante todo el siglo XX, el capitalismo en Occidente y en otras partes del mundo se defendió como la alternativa socioeconómica al comunismo. Este último era desarrollado por el totalitarismo del bloque oriental. El conflicto entre ambos modos de organización económica y social, conocido como la Guerra Fría, enfrentó a Estados Unidos y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en sus acrósticos la URSS, como líderes de cada grupo en los campos de la economía, la innovación ecológica, la influencia política y la fuerza militar. Sin embargo, un enfrentamiento indirecto, ninguno de estos países se declaró la guerra uno a otro. La posición tradicional heredada del conflicto destaca del capitalismo su libertad, su innovación y su modo de competitividad frente a la opresión y a las pobrezas vividas en los regímenes comunistas de Asia y Europa del Este. A su vez, el comunismo aspiraba a una sociedad sin clases sociales y sin la injusticia de los países capitalistas. Por otro lado, hoy en día el socialismo se considera una doctrina que inserta en el mundo capitalista o intenta manejar a través del Estado el ejercicio del mercado para obligarlo a responder de las necesidades económicas y sociales de la población en general. Muchos países capitalistas de relativo éxito poseen modelos tildados de socialismo o a lo sumo de socialdemocrática, es decir, que procuran domesticar el capitalismo para darle un rostro más humano en cada una de sus políticas económicas. Ese es el tema que nosotros hemos visto en función de las actividades correspondientes a esta semana. Tienen ustedes toda la explicación necesaria, tienen toda la actividad correspondientes para el desarrollo de la presente tarea. Ustedes pueden revisar tanto la clase, pueden revisar el material que ustedes tienen para que ustedes puedan desarrollar, teniendo en cuenta que la tarea se basa prácticamente en el razonamiento de cada uno de ustedes, el punto de vista de cada uno de ustedes, los cuales deben plasmar con criterio y orden qué es lo que ustedes van a responder. De esta manera llegamos ya a la parte final, señoras y señores. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche. Gracias, Gracias, licenciado. Cristian.